Hola, me llamo Flor. ¿Qué haces? Nada. Él es Teo, uno de mis dos maridos. Él es Valentín, mi primer marido, el muertito. ¿Ustedes qué harían si tuvieran dos amores? También bellísima actriz, Ana Serranilla. ¿Qué tal, amigos de la revista Personas? Yo estoy más que feliz porque aparte me debo confesar un fiel admirador de tu trabajo. Ana Serranilla, por favor. Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí en la presentación de Doña Flor y sus dos maridos. Oye, y cuéntanos, ¿cómo te sientes pues ya ahora en Televisa y compartiendo con un gran elenco? Pues feliz, es un nuevo reto, un proyecto que me llena de orgullo, de alegría, que lo estamos haciendo con todo el amor y el corazón del mundo y que ojalá que le guste a la gente, que lo reciban bien, completamente diferente. Conserva el título, Doña Flor y sus dos maridos, y la esencia de que el marido fantasma, pero es actual, está en México, la trama es completamente diferente, personajes completamente distintos, entonces bueno, esperen algo familiar y muy distinto a la original. Ella es Mariana, mi mejor amiga. Estos dos son de cuidado. Se aprovechan de quien se deja. No es tan cínica como parece. Más bien tiene una visita del más allá que la desconcierta un poco, porque pues no tendría dos maridos, la descarada esta. Uno de sus dos maridos. Y es un personaje que viene desde el minuto uno enamorado de Flor. La conoce de toda la vida. Son amigos desde bien chiquitos y siempre ha estado enamorada de ella, hasta el punto de que todas las decisiones que toma en su vida están filtradas por estar con Flor, cerca de Flor. En un momento dado le pide matrimonio, Flor le dice que no es el hombre de su vida, y a partir de ahí pues empieza una gran crisis en su vida, una gran bajada a los infiernos. Muy bien, muy contenta, estoy muy feliz de ser parte de Doña Flor y sus dos maridos, estar pues en esta nave de locos, que no se puede decir más que eso. Somos un elenco divertidísimo, nos hemos vuelto una familia y pues con un personaje que es un dulce, es un caramelo para mí poder interpretar a Rosalía. Su personaje es una chica muy romántica, muy especial, muy diferente, con mucho carácter, que no tiene pelos en la lengua. De alguna manera soy como un antagonista familiar dentro de la historia, porque estoy enamorada de Teo, ¿no? Uno de los maridos de mi hermana. Entonces, pues imagínate las peleas entre hermanas por el mismo hombre. Entonces, pues bueno, es un personaje que estoy disfrutando mucho, una producción que me llegó así como un gran regalo de la vida. Mi personaje es el mejor amigo de Valentín, que interpreta Joaquín Ferreira. Son un par de malandros que llegan a este pueblo en busca de un tesoro, por así decir. Y Valentín se enamora perdidamente de Flor, de Ana Serranilla. Y yo, al hacerle segunda, soy... El chile es un chavo huérfano que la única familia o amigos que puede tener cerca es Valentín. Margarita Canul es la madre de Flor y es una mujer fuerte que ha sacado adelante a sus tres hijos. Ese es como el esqueleto de Margarita, pero es un personaje muy divertido. Bueno, Cassandra es hija de un político muy importante, es una nena un poco caprichosa, muy consentida, y digamos que nunca le dicen que no, y la primera persona que le dice que no es Valentín. Cassandra se enamora de Valentín, bueno, se enamora no, es como un capricho, y cuando Valentín le dice que no, comienza esta locura y empieza a hacer maldades muy, muy, muy malas, que no se las voy a contar para que vean la novela. El personaje está padrísimo, se llama Malva, soy amiga y socia de un personaje que se llama Cassandra, que es la antagónica de la primera parte de la historia, y es muy divertida la dinámica, la verdad hicimos una dupla padrísima y yo estoy muy feliz, este personaje me dio muchísimo. Mi personaje es Mariana, es la mejor amiga de Flor y también es su cuñada porque está casada con Aureliano, que es el hermano de Flor, y bueno, nada, básicamente ella viene a ser una cómplice, mano derecha y confidente de Flor. Es la chismosa del pueblo, es Doña Tere, es esposa del comandante, y cuando empezó la telenovela era solo la chismosa del pueblo, y afortunadamente ya sabes cómo son las telenovelas, que va creciendo el personaje y no sabes hacia dónde, y este personaje es muy importante porque es el arquetipo de la mujer reprimida, sumisa,
que se quiere liberar? Bueno, en Doña Flor yo soy Diego y ella es... Ya se hizo chile en Doña Flor, la sobrina consentida de Flor. Pues mira, esta es una historia de un clásico de la literatura, Doña Flor y sus dos maridos, escrita por Jorge Amado, un escritor brasileño, latinoamericano, muy reconocido, autor como de Tieta, autor de Gabriela. En fin, creo que es un referente muy importante en la literatura. Y de repente, en su época, en los años 60 que se escribió el libro, en los 70 se hizo una película con Sonia Braga, un referente muy importante. Pues mira, tomamos un referente de los pueblos mágicos de nuestro país en una historia costumbrista, como es lo que escribe Jorge Amado. Amigas de personas, ¿cómo están? Los invito a que vean Doña Flor y sus dos maridos este lunes a las 8:30 por el canal de las estrellas y que vengan a ver Vaselina porque nos quedan dos fines de semana, terminamos el 31 de marzo, así que ahí los espero. Toda la gente que está viendo Personas, los invito este lunes a las 8:30 que no se pierdan Doña Flor y sus dos maridos por las estrellas. Hola a todos los seguidores de Personas, soy Jimena Ayala, estamos en la presentación de Doña Flor y sus dos maridos, no se la pierdan a partir del lunes 25 de marzo por el canal de las estrellas a las 8:30. Todos los seguidores de Personas, no se pierdan Doña Flor y sus dos maridos este próximo lunes 25 de marzo a las 8:30 de la noche por el canal de las estrellas. Hola a toda la gente que lee Personas, yo soy Ana Serradilla y los invito a que no se pierdan próximamente el estreno de Doña Flor y sus dos maridos por las estrellas a las 8:30. ¡Eso! Y no se pierdan la portada, compren la revista. Crazy, crazy, my body.